Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir a través de las pantallas de Hola Aconcagua un nuevo programa llamado En tu propia ley. Esta noche queremos también tener la posibilidad de recordarle que estamos a través del canal de YouTube llamado Hola Aconcagua para todo el valle y también en la señal para todo el mundo a través de YouTube, así que ya lo sabe. Estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado que es de acá, es del Valle de Aconcagua, es de específicamente de San Felipe. Nace un 15 de octubre, así que muy pronto va a estar de cumpleaños. Tiene dos hermanos, papá y mamá. Ellos conforman la familia. La enseñanza básica él la estudia en el Colegio José San Martín y la enseñanza media en el Colegio Pumanque. Ya de ahí, egresado de cuarto medio, él está convencido que lo suyo es la danza y todo lo relacionado con el arte, así que no lo piensa dos veces y ingresa al Centro de Formación Técnica del profesor Valero. Ahora, hoy en día podemos decir que está egresado, está feliz, está de novio con Fernanda y junto a ella también ya tienen su primer retoño, su hija llamada Julieta de 4 años, así que ella también es bailarina, así que toda la familia respira danza y baile. Si uno retrocede en el tiempo, estamos en el año 2017 y miramos hacia atrás, han sido pocos años, pero la verdad las cosas es que nuestro invitado ha recorrido bastante, mucho, y sobre todo lo que le tiene muy contento a él y a nosotros también es que ha tenido la posibilidad de pisar los escenarios más importantes del valle y también los escenarios más importantes del país. Hoy nos viene a conversar un poco de su recorrido, de su vida, de su pasión, así que quiero dejar con ustedes a mi querido amigo Diego Bustamantes, Contreras Bustamante. Un aplauso, por favor, que se sienta. Amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me estaba comiendo un apellido, ¿ah? Me estaba queriendo negarte un apellido. ¿Ah? Diego Contreras Bustamante. Diego Contreras Bustamante. Amigo mío, qué placer tenerte por acá. Muchas gracias. Tienes mucha gente que te sigue, que sigue la pasión de la música, la danza, el baile. Vamos a, antes de partir, agradecer a nuestros sponsors, quienes hacen posible que estemos compartiendo una noche más a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Vamos a partir agradeciendo a Monro Bar, Restaurante y Fusión, que está con nosotros, un lugar muy grato acá en San Felipe, Portus, muy cerca de la Plaza de Armas. Exacto. Donde se pueden beber muy ricos tragos, exclusivos tragos por lo demás. Así que ya sabe, la dirección es calle Portus, muy cerca del centro de la plaza. Vamos a agradecer también a nuestros amigos de Hancock, una empresa coreana que ha llegado a Chile, específicamente a los Andes, para quedarse y traer todos los neumáticos en todas las medidas. Y si no está, te la traen por encargo. Además, hay una oferta bastante buena que tiene directa relación. Si tú te compras una batería Hancock, te regalan un MUG, que lo tengo por ahí, lo voy a buscar ahora luego para mostrárselo. Y también hay una promoción que tiene que ver con el cambio de neumáticos, que también te regalan toda una tabla de madera, cuchillo y todo para el asado, así que se viene interesante. Sí, también este domingo se viene el quinto congreso de FITOS, acá en la explanada del patio de Sodimac. ¿Ya? Se van a reunir todos los amantes de los FITOS y también va a estar Hancock haciendo presencia. Vamos también a agradecer a Barbarita Gallet, que está como siempre con nosotros, dedicado a lo que es a la belleza, a la estética facial, corporal, está con luz pulsada, lipoláser, tratamientos kinésicos, que es lo más importante y lo que lo convoca a ella, porque ella es kinesióloga profesional. Así que también agradecer a Michel Galet, que está también atendiendo el edificio 1 Cordillera con el tema de la psicología, que es importante hoy en día, tiempos modernos. Sí. Muchos problemas aquejan no tan solo a los jóvenes, sino también a los niños y a los adultos mayores. Exacto. Así que puede ir a conversar con Michel Gallet, psicólogo profesional. Agradecer también a Toñito Express, que es un clásico que tenemos los días miércoles. Vamos por ahí después del programa a compartir cerca de Miraflores, cerca del servicio de urgencia. Muy ahí rico. Está Toñito Express, el local número 1. El número 2 está en Traslaviña y el Toñito Express número 3 está en Sargento Aldea con Avenida Chacabuco. ¿Estamos ahí, amigo mío? Perfecto. Todo ok, señor director. Y agradecer también a nuestros amigos de Aló Sushi,
qué importante, tenemos presencia para compartir contigo, amigo mío. Luego, a la hora de la pausa, vamos a degustar unos ricos sushi. Ellos están ubicados en Los Andes, porque tienen dos direcciones, en Los Andes, muy cerca de la Plaza de Armas, Santa Rosa 538, y en Rinconada, muy cerca de la COPEC, que está por ahí, Rinconada, en calle Macizo Andino 124, ahí en pantalla también tenemos los teléfonos. Y lo más importante de todo, que tú puedes pedir, hacer tu pedido, llegan a tu casa y tienen la posibilidad de pagar a través de Red Compra. Ah, qué cómodo. ¿Ah? Así que esa es una ventaja y una garantía que te la ofrece solamente Alo Sushi. Gracias por estar con nosotros. Amigo mío, vamos a entrar en tierra derecha, vamos. Y vamos a entrar en esta conversación para poder, digamos, poder conocer un poquito más a nuestro invitado. Mucha gente te conoce, yo hace muy poco he estado empapándome de tu vida, tu historia y tu trayectoria, y de verdad que está muy interesante. Vamos a partir un poco por la primera pregunta que te quiero hacer, y me gustaría saber, y mucha gente también se la está haciendo en su casa, ¿de dónde nace? ¿Quién te inculca esto, el tema de la danza? ¿De dónde lo viste? ¿Quién te motivó? ¿Quién fue tu mentora? ¿A qué edad tú empezaste a descubrir estas ganas de transmitir a través del baile? Mira, la verdad, yo empecé a bailar a los 5 años. Chiquito. No tuve ningún mentor. Lamentablemente, solamente vi y me gustó bailar. Partí bailando lo más básico, como cueca, folclor nacional, sin desmerecerlo, al contrario. Pero no tuve ningún orientador o alguien que me obligara, por ejemplo, a bailar. Yo veía bailar y fui directamente al grupo y ahí me quedé. De los 5 años no paré de bailar hasta ahora. Podemos decir entonces que la enseñanza básica, ahí estuviste marcando presencia en los actos de los días lunes, en la actividad hecha por la mágica. Claro, todos los actos del día lunes ahí estaba yo bailando o leyendo o todo lo que tenga que ver con lo artístico, ahí estaba yo, me decía. Sí, dime que lo tuyo también es la poesía. También un poco. Mira. Me gustaba bastante recitar poesía, hasta leer en la iglesia. De repente mi abuela me llevaba mucho a la iglesia y decían hasta que iba a ser cura los propios padres. Y me gustaba. Vocación por varias aristas. Muchas, desde chico. Pero sobre todo en lo que es el arte, siempre desde pequeño. Oye, bueno, mamá y papá toman caminos distintos, pues estas cosas de la vida, viste que... cuéntame cómo es la relación con mamá, con papá ya... porque tú estás formando tu familia. Exacto. Estás con Fernanda. Con Fernanda. Estás con Julieta, de 4 años. Que lo dijimos en la introducción. Exacto. Durante este tiempo aprendí a diferenciar algo. Nosotros tenemos nuestra familia y los familiares. En este caso, mi papá y mi mamá y mi hermano son mis familiares ahora, porque mi familia es mi polola y mi hija. Somos los 3. Bien, señor. Esa es mi familia ahora. Independientemente de eso, el proceso de la separación de mis padres es un tema súper difícil, es un tema súper complicado. ¿Qué tenías tú? 18. Ya estaba grande ya, por lo menos no me afectó tanto. Era más fácil quizá poder asimilar. Exacto, lo asimilé súper bien. Me dolió mucho también, no lo puedo negar. A mi hermano chico le costó un poco más y él tuvo como el proceso de rebeldía quizá y le costó más salir adelante. A mí y a mi hermano mayor, gracias a Dios, no nos costó tanto. Así que sigue siendo un tema difícil, ya que no tengo mucha relación con mi papá hoy en día, por temas de tiempo, de horario y diferencias familiares quizá. Con mi mamá, gracias a Dios, nos seguimos viendo bastante, no como quisiera, porque tenemos el tiempo súper copado. Me imagino. Pero estamos juntos todavía. Así que hay que seguir adelante nomás. Po. Bueno, yo creo que la danza de cierta manera también te ha ayudado a... Bastante. A reconstruirte y a formar la familia que tienes hoy en día. Exacto. Porque Fernanda aparece por ahí como alumna, era como parte del grupo, llegó como a mirar, como a empaparse un poco el tema. Nosotros éramos compañeros de baile. Nosotros bailamos, bueno, ahora soy coreógrafo del Ballet Municipal de San Felipe, pero antes yo partí ahí siendo un bailarín. De hecho, ahí está mi amigo que era el director general, que es el director general del ballet, y que ahora es mi compadre, que es el padrino de mi hija, y mi hermano, un gran amigo mío. Y yo partí con la Fernanda viéndonos por el espejo, haciéndonos ojitos. Mira. Pero ella estaba pololeando. Estaba pololeando con otro chico que estaba bailando ahí, así que fue bastante difícil. Oye, espérate, ya ahora están juntos. Y el chico ese que estaba bailando
¿Ya no está en el grupo, me imagino? No, ya no está. No, apenas nosotros... Yo creo que se fue solo, así como que... Exacto. Solo, dijo, aquí estoy sobrando. Exacto. Hay tanto grupo, pero también ahí apareció otra chica, otra compañera, que es súper chistoso un poco la historia, ya que... ¿Pero qué? ¿Quería meterse en medio de la relación? ¿Ah? ¿Usted no quería perder ni pan ni pedazo, amigo mío? ¿Cómo eso? No, pasa. Aclaremos. Pasa lo siguiente. Yo tenía una mejor amiga que también se metió a bailar ahí, entramos juntos. Entonces, esta chica, por ese motivo, yo decidí estar con ella y no con Fernanda, que también me había gustado. Entonces, decidí mal. O sea, no mal, no quiero que suene feo, pero... A ver, por favor, también, ¿no? piensa bien lo que vas a decir. Decidí estar con ella y deseché la posibilidad de estar con Fernanda. O sea, no me la seguí jugando por Fernanda, entonces quise estar con esta otra señorita. Y fuera de todo, al final, en resumen, me decidí por estar con Fernanda y Fernanda se decidió estar conmigo. Y así que ahí comenzamos una relación ya más formal. Mira, qué formal. Sí. Ya, pero los ex siguen en el grupo. No, los ex, apenas nosotros empezamos, se fueron. Sí, nos dejaron la pista libre, por decirlo así. Mira. Así fue nuestra historia. Oye, luego ya dos meses más vas a cumplir 25 años. 25. Y si uno mira para atrás, has recorrido harto. Has hecho bastante. ¿Sabes qué? Ese es un tema súper importante que de repente lo conversamos con mis amigos, con mi familia. Y yo digo, ¿en qué momento he hecho tantas cosas? Para la poca edad que tengo. La pasión es así. ¿Sabes qué? Sí. De repente pienso, ¿cómo he hecho tanto? O sea, ¿a dónde sale tanto el tiempo? Y la fuerza también, ser bailarín, ser profesor en Chile, ser un bailarín en Chile, es un tema súper complicado. Gracias a Dios, gracias al esfuerzo que he podido sacar. Y de repente hay que decir las cosas por su nombre, incluso ahí está como... No es como bien valorado, es como... ¿Cierto? Digo yo, o sea, la gente lo valora, pero en ese sentido te lo digo yo, de repente como que no lo valoran a la hora de cuando uno, digamos, cobra por un trabajo. Tienes toda la razón. O por una presentación. Tienes toda la razón, me ha costado mucho que la gente valore, primero que todo, el estudio que uno tiene, segundo, valore el trabajo, que es entregar cultura, entregar arte. De repente pagan muy poco, dicen, pero si vas a bailar solamente, y lo desvalorizan demasiado. Hoy en día puedo agradecer que, gracias a Dios, tengo un buen sueldo. He podido formar mi academia de danza, que cuesta un montón, sobre todo estando en una provincia. Y primero el espacio físico. Exacto. Sí, porque igual para hacer un espacio de danza tiene que ser bastante amplio y gastar harta plata, la verdad, mucha plata, pero gracias a Dios lo he podido lograr. Mira qué bien. Oye, y en el caso de tu hija, ya con 4 años, está mostrando interés por quizás ponerse la zapatillita. Esa niña es impresionante, José Luis. Bueno, está absorbiendo todos los días, digamos, está impresionante, siempre viéndolo. Desde que tenía un año escuchaba música y empezaba a moverse, y yo con Fernanda nos quedábamos mirando porque seguía el ritmo de la música, o sea, teniendo un año. Entonces, ahora que tiene 4, ella va a sus piezas, saca su malla de ballet, se pone sus zapatillas de ballet y me dice, papá, hazme clase, mamá, hazme clase. Y yo ahí quedo así, pero babeando. Y ahora, el viernes, tuvo su segunda presentación en el Teatro Municipal. Gracias a Dios fue teatro lleno, la gente no podía entrar. ¿Qué más día fue? Teatro, ¿el viernes? El viernes pasado. Bueno, tuvieron como un tributo a... Hicimos un homenaje a los 100 años de Violeta Parra. Violeta Parra. Con música en vivo, con el grupo de Quinta Estación, un grupo muy reconocido dentro de la provincia, y mezclamos la danza, el teatro y los cuentacuentos. Oye, una cosa que me llama poderosamente la atención, claro, uno dice... tu hija tuvo su segunda presentación y tiene 4 años. Mi pregunta es la siguiente: tú, en tu trayectoria, ¿cuál ha sido la edad del alumno o la alumna más pequeña y al revés, el de mayor edad? La presentación de mi alumna más pequeña es la de mi hija, ya que la primera vez que bailó fue a los 2 años, que tuvo la primera gala del ballet folclórico en donde apareció con nosotros y bailó. Y esta es la segunda vez que baila, ya con 4 años, casi cumplido, pero bailó una coreografía completa.
no, yo creo que... Pero mira, es una coreografía que se la tuvo que aprender con nosotros. Se la tuvo que aprender con nosotros. Mira. Más encima con la música en vivo. O sea, es un trabajo súper complejo. La gente, yo creo que cuando la vio bailar y hizo un lift es una tomada, la gente ovacionó. Alto, ¿cierto? Sí, ovacionó a la Julieta. O sea, yo ahí me puse, estaba bailando y me puse a llorar, porque pensar que el público ovaciona a tu hija de 4 años es algo maravilloso. Impagable. Y con tu pregunta, mi alumno más mayor que tengo, claro, es de 85 años. Oye, mira qué bueno, porque hay gente que puede estar viendo hasta ahora el programa, y si no lo está viendo en vivo, a través de las pantallas de la Aconcagua, lo más probable es tener tiempo de verlo en otro momento. Exacto. Y dice, pero yo tengo 50 años y puedo ir a bailar, tengo 60 años, puedo ir a bailar. O sea, ¿será el caso que la edad no es un impedimento? Para nada, para nada. Yo trabajo en Santiago con un grupo de adultos mayores que se llama AMLAWEM. ¿Sabéis qué? Es como un grupo de niños, pero un grupo de niños que tienen 85, 90 años. Y me podrás creer que ensayan 2 horas seguidas, sin parar. Mira. Y lo más chistoso es que les digo, vayan a tomar agüita, sacan su lechecita, se toman quizá algún remedio, descansan 2 minutos y siguen ensayando. Mira. Es algo impagable, para mí es algo impagable. Bueno, se dice que cuando uno se llega a cumplir cierta edad, hacia arriba, vuelve o comienza a ser un niño nuevamente. Claro. Para mí ellos son niños, pero con un alma tan gigante, y que me encanta ir a hacerles clase, porque te entregan vida. Tú de repente decís, ¿qué voy a hacer cuando llegue a ser viejo? Nada. Yo los miro y yo, qué ganas de ser viejo como ustedes. Se los digo todos los lunes. Se los digo todos los lunes. Te dan energía y 100%. Además que en el caso tuyo, tú dices, pucha, si ellos no siendo bailarines como yo, exacto, y están a los 80, exacto, bailando, o sea, que queda para mí. Cuando hay pasión, todo se puede. Puedes tener alguna discapacidad, que me ha tocado hacer clases con niños con discapacidad. Puedes tener cualquier tipo de problema económico, social, pero cuando a ti te gusta algo, sobre todo lo que es la danza, te desconectas. Exacto. Y es la mejor terapia que hay, está comprobado, que hacer cualquier tipo de arte o algo que a ti te guste, te ayuda bastante en todo lo que sea, te ayuda bastante. Mira, hay algo que te ha ayudado bastante a ti también, siguiendo un poco la línea de la conversación, y me da la impresión que, producto quizás de estos dos pilares, que en algún momento se fuman, toman caminos distintos, aparecen otros pilares que estaban antes que ellos, que son la nona, el tata, ¿cierto, no? Mi yaya. La yaya. Que son tus abuelos por parte de mamá. Exacto. Yo creo que ellos también han cumplido un rol importante en esto de que tú sigas tu sueño, que tú sigas tu pasión, y has tenido el apoyo. Que importante, yo creo que el rol que jugaron ellos, algo más que importante fue, es que para mí ellos son mis papás. A propósito, antes de que vamos a desarrollar esta conversación, ¿cómo ves a tus abuelos? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, vamos. Porque la hora pasa volando y nos vamos a quedar degustando unos ricos sushi. Sí, a los sushi, ya lo sabes, si está en casa y quiere, no sé, no tiene efectivo y quiere pagar con tarjeta, Super cómodo. Se preocupe, porque a los sushi le lleva la maquinita hasta su casa y usted puede pagar. Nosotros vamos a la pausa, están ahí en pantalla los teléfonos, vamos y volvemos. Saludos, amigo. Lipolaser, vacunterapia, radiofrecuencia, corrientes galvánicas, tratamientos reductivos y reafirmantes. Limpiezas faciales, Lifting Express. Atendido por Bárbara Galeb, kinesióloga. Convenios con Fonasa, ISAPRES y particulares. Atención de lunes a sábado. Reserve su hora a los teléfonos +569 8425 8073 y +569 5704 4994. Estamos ubicados en Santa Rosa 441, oficina 36, edificio Cordillera 1, Los Andes. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O lo traemos por encargo.
Estamos ubicados en Avenida Argentina, 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock, soluciones reales. Let's begin. Te invitamos a conocernos. Todas las comodidades que te mereces. Confortables y amplias habitaciones. Gratos ambientes comunes. Piscinas, áreas verdes y en medio del valle, la más rica gastronomía. Inca Hoteles. Rápida y personalizada. Toñito Express es el lugar adecuado. Toñito Express te espera con una gran variedad en sándwich, churrascos, chorrillanas, as, completos italianos, siempre con productos de primera selección. Abierto todos los días del año. Domingo a jueves de 19:30 a 2 a.m. Viernes a sábado de 19:30 a 5 a.m. Estamos en Miraflores 2044 San Felipe. Fono 342-206309. Recuerda, Toñito Express te espera. Bien, muy rico el sushi, muy rico el té que prepara Jael, con mucho cariño además. De regreso, y vamos a hablar un poco, retomando el tema que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, que es de esta historia. De mi yaya. De tu yaya. De mi yaya y mi tata. Sí, cuéntame un poco la relación con ellos. Muy rico la infusión. Bueno, ellos son personas muy importantes en mi vida, ya que cumplieron el rol de mi papá y mi mamá. O sea, fueron, aparte de yo tener mis propios papás, ellos siempre fueron los míos. Me ayudaron a pagar el colegio. Mira. Me ayudaron a pagar mi universidad, mi abuelo. De hecho, no me quería dejar irme a Santiago porque me iba a pasar algo, que me iban a asaltar, que el niño, qué iba a hacer. Y no quería dejarme ir. Hasta que lo tuve que convencer. Y él, mi yaya, mi madrina, que también es mi amiga, mi tía, son personas muy importantes. Personas sí, tu madrina, Roxana. Roxana. ¿Viste cómo me sé tu historia, hombre? ¿Viste? ¿Ah? Son personas si que... Si no digo Roxana, no la nombráis, po, ¿eh? Quedan los animatos, la... Son personas que han estado siempre presentes, y esas personas que aunque uno no las vea de repente muy seguido, uno sabe que siempre están ahí para lo que necesite. Entonces, nada, son personas que yo las amo y las admiro mucho. Mira, oye, vamos a aprovechar de decir, hay gente que nos está viendo, dice por ahí mensajes que el programa se cayó, ¿no? Estaba por YouTube. Está de corrido, no hay ningún problema. Amiga Anto Squee, si estaba por Face, váyase a YouTube y ahí lo puede ver sin ningún problema. Y también estamos con un amigo tuyo, un concejal de Limache, mira, de allá nos están viendo. Así que también tiene su lado, su beta artística. También. El nombre. Luis Bravo. Luis Bravo. Sí, bailó con nosotros mucho tiempo. Te manda saludos. Muchas gracias. Bailó mucho tiempo con nosotros y es un gran bailarín también y gran persona. Lástima que se hizo político. Sin comentario.
¿Ah? Ahí cada uno con su cuento. ¿Qué opinión tienes tú entre la tontería, el chiste, la gracia, la payasá? ¿Qué opinión tienes tú de los políticos hoy en día del Valle? ¿Del Valle? Estamos en San Felipe, los Andes, el Valle de la Aconcagua, se la están jugando. Tú veis que hay un cambio, un recambio, que hay como ideas nuevas. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que siempre se puede hacer más. Siempre, siempre. Quedarse como en lo básico o quedarse en lo que... No, si ya hice esto, no. Yo creo que siempre se puede hacer más. San Felipe sí está cambiando. Está cambiando mucho. ¿Tú notas la mano? Sí, demasiado. En su imagen. O sea, uno ya entra a San Felipe y ve una ciudad completamente distinta a lo que era 5 años atrás, 10 años atrás. Bueno, el puente está algo importante. Exacto, algo súper importante. Sí. Un gran avance. La Oye, pero ese acento sobre honesto no se lo atribuíamos a lo claro, de ahora. Exacto. Estaba de antes. Desde mucho antes. No, digo yo algo de ahora. Ejecutando. De ahora sí, veo mucha fresco. Más gestión, veo mucha más gestión en lo que es quizá la infraestructura de nuestra ciudad, pero aún así creo que falta todavía darle mucho más a lo que es la cultura. Creo que, bueno, siendo de esa área, creo que falta un poco más, creo que falta abrir las puertas y decir, yo confío en esto que es producto de acá. O sea, ¿tú dices que el aire eso. Está un poco viciado? ¿Por eso abrir las puertas? Puede ser. Oye, jugando un poco a la fantasía, si tuvieras la posibilidad de estar ahí como un concejal más, como una persona que pueda... ¿Qué es lo que tú destacarías o qué cambios te gustaría hacer desde tu vereda? Pucha, haría uno... Fantasía un poco. Sí, uno haría tantas cosas. Una nomás te pido. Una. Sí, claro. Es que viéndolo... Más que nada yo veo el tema de la cultura... No sé, abriría más lugares donde la gente pueda llegar y acceder a una cultura de calidad. Muchas veces se abren cursos, talleres, y uno los va a ver y no son nada. No sé si me entiendes. Que llega poca gente. Claro, o porque no hay publicidad, no se preocupan de eso, o de traer buenos espectáculos al teatro. La gente hoy día de San Felipe está sedienta de cultura, de buenos espectáculos, y creo que San Felipe puede hacer eso. Solamente falta las ganas y tener el respeto por el artista de acá primero que todo, y después empezamos a traer gente de afuera. Por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahora es algo súper bueno. Es algo súper bueno que quizá debería masificarse. Tener una ventana. Exacto. ¿Cierto? ¿Cachai? Entonces falta eso. Falta que las comunas aledañas a San Felipe se unan también y seamos una provincia... que esté para Chile, que esté para el mundo, porque San Felipe, los Andes, tienen grandes exponentes del arte, grandes exponentes de la cultura. Entonces, además que acá se está haciendo todos los veranos un festival que es re importante. Exacto. El festival, digamos, de la señora Palmina Pizarro. Exacto. Y que está teniendo mucho arrastre, que además es gratuito, que abre también las puertas. Uno de los pocos festivales que queda que van quedando, gratuito. Sí. Oye, a propósito, vamos a aprovechar, tengo un mensaje de Alison Campos, ella es cantante. Y dice que hay en el Instituto Dol Cifuentes están haciendo, organizando talento para San Felipe. Hay un casting, ¿ah? Por si quieren ir, niños de entre 13 y 19 años que les guste bailar, cantar o actuar en San Felipe. Un casting para alguna obra, me imagino, un poco lo que estamos viendo. Estamos abriendo las ventanas para que... Sí, Alison... yo trabajé ahí en ese proyecto. Mira. Tuve harto tiempo trabajando. Algo ahí. Musical, van a hacer un musical. Un musical, sí. Con chicos, entonces, para que ustedes tengan la posibilidad de ir al Instituto Dol Cifuentes, esto es en San Felipe, y el casting es para niños entre 13 y 19 años. El día está por acá con la señora Rosana Vázquez, la directora. Taller de la Municipalidad de San Felipe. Exacto. Bien, oye, cuéntame un poco, si bien es cierto, en la introducción lo dije, ha estado participando, como lo dije recién, del Festival de la Palmina Pizarro, que es un festival muy importante acá en la zona, en el Valle, pero también has tenido la posibilidad de estar en el Festival Internacional de Viña del Mar, que no es menor, exacto. Que también que llegue un exponente, un bailarín de la zona, a ocupar ese escenario, es un poco el sueño de cualquier bailarín, estar ahí. Sí, una Cuéntame, gran oportunidad. ¿Qué año fue en el caso del Festival de Viña? El año 2015 fue una audición que se hizo en Santiago para la obertura folclórica del Festival de Viña,
donde se participó con una cantante de Santiago que ganó talento chileno, Cecilia Sáez. Ya. Ella tuvo que conseguir un staff de bailarines, principalmente también que manejaran el tema del folclore. Así que quise ir, y gracias a Dios me fue bien, y tuve la oportunidad de bailar ahí en ese tremendo escenario imponente, gigante, ¿eh? La gente allí encima, y el profesionalismo de todos. Hay un colega tuyo que también estuvo en el Festival de Viña bailando. Lo vi un verano cuando estuve cubriendo Viña. Cristian Martínez de los Andes, sí. Sí, así que aprovechamos darle salud a él. Sí, vamos a pedirle a nuestro director, si es posible, amigo mío, mostrar alguna imagen, alguna fotografía, para que tú nos vayas contando un poco a qué actividades corresponden y ir conociendo un poco más de tu trayectoria, ¿te sí, parece? Sí, pues perfecto. Señor director, cuando quiera, podemos ir mostrando algunas imágenes. Vamos a recordar también mientras... Ahí tenemos, ¿sí? Mira, cuéntame un poquito de eso. Mira, esa fue una presentación que tuvimos en el Departamento de la Cultura, en la inauguración de las salas del Departamento de Cultura, que está ahora en las dependencias del Buen Pastor. Mira. Se invitaron a todos los talleres de la que imparte el Departamento de Cultura, y ese es un taller que hago yo, que se basa en danzas, o sea, perdón, en artes escénicas, en donde hacemos danza, teatro, musicales y un sinfín de cosas más, que se llama Orinehuen. Pasa a ser una compañía de arte escénica. ¿Tiene algún significado ese nombre? Orinehuen significa bailar con fuerza. Ori proviene de la lengua Rapanui, que es una cultura que yo amo, que me encanta mucho. Y Nehuen, claramente de nuestras raíces, de los mapuches, Nehuen significa fuerza. Mira. Entonces, bailar con fuerza, que es como nuestra meta y nuestro objetivo. Lucas también. Exacto. ¿Has tenido la posibilidad de visitar la isla? Sí. ¿Sí? Sí, me emociono cada vez que hablo de esto porque me encanta esa cultura. Hace 2 años tuve la posibilidad de ir a la isla, conocerla por primera vez. Y créeme que cuando me bajé del avión fue algo impresionante. ¿Sentiste algo? Algo súper especial. Mira, estábamos. Estamos en otra actividad. Ese es un baile que se llama Bollywood, que viene de la India, que está muy, muy de moda hoy en día, que se hace mucho en Estados Unidos. Y lo quise traer, plasmar con mis chicos, ya que es muy explosivo, es muy alegre, muestra mucho las destrezas. Sí. Sí, de hecho la gente ese día que estuvo presente no paraba de aplaudir porque les gustó mucho y es muy llamativo también. Interesante. Oye, el vestuario también me llama la atención, se nota que hay dedicación, hay trabajo. Sí, ellos, mis alumnos, gracias a ellos tenemos los vestuarios, o sea... Los chiquillos hacen pescado frito, rifas, tortas, completo. Se ingenian. Y a través de eso nos financiamos nuestro vestuario. Y me imagino también que los papás están apoyando, sí, respaldando. 100%. Porque igual hay algunos pequeños, que son muy pequeños, sí, que tienen que ir a dejarlo, ir a buscarlo, preocuparse del vestuario. Bueno, tú sabes que la danza de repente, los ensayos no tienen horario. Y yo con el ensayo soy súper cuadrado. Yo a los chiquillos les digo... Tenemos un ensayo que sale a las 8 de la noche, pero terminamos a las 12, 1 de la madrugada, para que salga como debe ser. Mira. Esa es una foto del Festival de la Palmenia Pizarro, de este año. Ah, hace poquito. Donde hicimos, esa es de mi compañía, de donde hicimos, ahí estábamos en la isla, en las cuevas. Ah, mira, andáis con... Sí, fuimos con Fernanda. Y ese fue del día viernes, de Violeta Parra, el homenaje. Está fresquito esa imagen. Ahí está mi hija, sí, ahí está mi hija Julieta. Pequeña. En su segunda presentación. Sí, qué linda la foto. Bien, ahí podemos apreciarla. Julieta, sí, con su vestuario. Igual el de su mamá. Fernanda representaba a Violeta Parra ese día. Y yo a su run, por decirlo así. Así que... Mira, lindo recuerdo. Yo creo que estas fotografías, cuando tu bebé esté grande ya, sea una profesional... Igual que tú, vas a poder compartir esas fotografías con ella. Ahí está Fernanda, con mi alumna. Ella de profesión bailarina también está terminando este año su carrera de danza en la Universidad Humanismo Cristiano en Santiago. Oye, hay mucho talento acá en San Felipe. Sabes que sí. Volviendo al tema anterior, sí. Hay mucho talento. Oye, vamos a aprovechar de saludar también a la hermana, a Belén. A la gemela. Belén. Valentina, gracias también porque ya generan un poco el contacto preferidas. Para poder ubicarte y hacer posible esta entrevista. Bellas alumnas ella. Mira, oye, también estoy muy atento al WhatsApp, me pueden escribir también a ti también. Me dice nuestro amigo Danilo de Hancock que recuerde el quinto encuentro de fiteros de Aconcagua,
Esto se realiza el domingo 3 de septiembre, esto viene este domingo, y va a ser en el Home Center San Felipe, va a ser ahí en el patio y la explanada, así que va a haber gran exposición de vehículos clásicos desde el año 1969 en adelante. Mira, qué maravilloso. Así que va a estar bien bonito, entretenido, para quienes les gustan las tuercas, los vehículos, pueden ir en familia, esperemos que el día, el clima acompañe también. Y bueno, Hanco va a estar haciendo presencia también, así que... Aprovechando ese aviso que estás dando, ¿ah? El sábado 2 de septiembre tenemos el primer festival folclórico de la ciudad de San Felipe. ¿Dónde va a ser eso? En el Teatro Liceo de Hombres. La idea de este festival es potenciar todas las agrupaciones que tiene el Valle de la Aconcagua. ¿Cuántas así son? Que, demasiadas. Que hacen folclore, muchas, y muchas que tienen mucho talento también. Entonces invito a toda la gente a que se acerque al teatro, es el día sábado desde las 6 de la tarde. Buena vamos hora, a tener, exacto, vamos sí. a tener ballet infantil, ballet adulto, homenaje a nuestra querida Violeta Parra y un sinfín de danza. Así que lo invito a un espectáculo de calidad, un espectáculo bueno, aprovechando que se acerca septiembre también, así que para que nos endiciochemos todos ya. Buenísimo. Bueno, porque además, dentro del baile tú tienes como rol protagónico también la cueca y todo lo que es el folclore chileno. Exacto. Sí, a no desviarnos, ¿cierto? Siempre has tenido dentro de tu parrilla... Siempre, o sea, soy director coreográfico del ballet folclórico, nunca he dejado el folclore de lado. Buenísimo. He tratado de tomar seminarios, de aprender, en el folclore tienes que aprender, tienes que investigar, no es llegar y ver un video de internet y copiarlo, así que trato de ser un poco mateo en ese sentido. Mira qué bueno. También lo que he aprendido de mis profesores durante toda mi vida, ya que bailo folclore desde los 5 años, así que decidí estudiar danza para enriquecer esa área. Así que... Buenísimo. Oye, yo te quería preguntar, porque igual cuando uno está pequeño tiene como sueños, ¿sí? Dice quiero hacer esto, quiero estudiar esto otro. ¿Tú a qué edad te recuerdas que tú dices definitivamente ya lo mío, ya lo pensé, lo requete pensé, por ahí lo averigüé, pregunté, testé a la gente? Que tú decides dedicarte ya en cuerpo y alma a la danza de manera profesional. Mira, yo a los 15 años... tomé mi primera clase de ballet clásico, de académico. ¿Dónde fue eso? En el ballet municipal. Yo tenía una maestra de ballet que ahora baila en Santiago, en el ballet de Sara Nieto. Ella se llama Sandra Catilicán. Ella fue en ese momento nuestra maestra de ballet, nuestra profesora de ballet. Y ella, junto a un gran amigo mío, Miguel López, nos empezó a dar clases de ballet. Y yo como una esponjita ahí, la seguía para todos lados. Entonces... ahí fue cuando decidí, yo dije, no, esta cuestión es lo mío. Yo ahí le mentí a mis papás, les decía que iba a estudiar enfermería o pedagogía. Ya. Hasta que... Calmante, así como... ¿eh? No, siempre. Siempre les mentí hasta que di la audición y quedé. ¿Por qué tú me quieres decir en el fondo que ellos no lo veían como algo...? Para nada. Bueno, igual de repente los papás piensan así como... que sea una, que si va a estudiar algo, que sea algo como algo rentable. ¿Sabes qué? O algo donde puedas tener un buen seguro, un buen pasar, claro. Puede ser. Eso yo le digo a mi alumno hoy en día. Yo tuve que mentir durante todo un año de que yo iba a estudiar otra cosa. Y hasta que me pillaron algunas pruebas, algunos papeles de mi audición y quedé, y ahí les dije, yo voy a estudiar con su apoyo o sin su apoyo. Y estudié igual y hace un año atrás terminé mi carrera. Entonces, eso les digo a mis alumnos, que gracias a Dios he podido formar 5 bailarines que ya están estudiando danza. Qué bueno. O sea, para mí, un chico de 25 años, tener 5 alumnos estudiando danza es algo... Es un fruto impagable. Es algo impagable. Sí, claro. Entonces yo les digo, si tú te esfuerzas y tú haces las cosas como deben ser, nunca va a pasar hambre. Al contrario, porque estás haciendo algo que te gusta. O sea, en el fondo hay mucha gente que ahora está viendo el programa, jóvenes también, chicas, chicos... que están inclinándose por la danza, pero están así muchos, como... Aquí están medio tibios. Muchos. ¿Cuál sería el consejo, mucho, lo que tú le podías decir así como en primera instancia? Que se atrevan. Yo creo, chiquillo, a todos, a los que todavía les da un poco de miedo atreverse a estudiar arte o danza, atrévanse. Los papás, ahora que soy papá lo entiendo, los papás les da miedo porque son sus hijos y no quieren verlos mal, pero después igual lo aceptan, lo asimilan... Y te apoyan, siempre te van a apoyar. Y si es que no te apoyan, siga adelante, porque es tu camino y es tu vida. Y además es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Que fome, yo decía, estar en una oficina sentado
mientras que los pies me movían así y que fome, o sea, vivir así todos los días, no. Oye, ¿cómo está el sushi? Exquisito. Está exquisito. Exquisito. Oye, vamos a ir a la segunda pausa. Vamos. Y nos vamos a quedar con Aló Sushi, que tiene sus dos direcciones en Los Andes, muy cerca de la Plaza de Armas, en Santa Rosa 538, y en Rinconada de Los Andes, en calle Macizo Andino 124. Los teléfonos están en pantalla. Y lo más importante de todo, que el pedido llega a la puerta de tu casa y puedes pagar con recompra. Eso es muy bueno. Vamos a la pausa y regresamos. Lipo Láser, vacunterapia, radiofrecuencia, corrientes galvánicas, tratamientos reductivos y reafirmantes. Limpiezas faciales, Lifting Express. Atendido por Bárbara Galev, kinesióloga, convenios con FONASA, ISAPRES y particulares. Atención de lunes a sábado. Reserve su hora a los teléfonos más 569-8425-8073 y más 569-5704-4994. Estamos ubicados en Santa Rosa 441, oficina 36, edificio Cordillera 1, Los Andes. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock. Soluciones reales. Let's begin. Te invitamos a conocernos. Todas las comodidades que te mereces, confortables y amplias habitaciones, gratos ambientes comunes. Piscinas, áreas verdes y en medio del valle, la más rica gastronomía. Inca Hoteles. Rápida y personalizada. Toñito Express es el lugar adecuado. Toñito Express te espera con una gran variedad en sándwich, churrascos, chorrillanas, as, completos italianos, siempre con productos de primera selección. Abierto todos los días del año. Domingo a jueves de 19:30 a 2 a.m. Viernes a sábado de 19:30 a 5 a.m. Estamos en Miraflores 2044 San Felipe. Fono 342-206309. Recuerda, Toñito Express te espera. Ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. Hoy no nos queda nada, es un chico. Está horguísimo. Exquisito. Vamos a primero agradecer toda la sintonía que estamos teniendo. De mucha gente que nos está siguiendo a través del Face, gracias, y que efectivamente tienen razón, hemos tenido algún problema técnico, pero el programa va a estar al aire completísimo, así que a tener un poquito de paciencia. Voy a saludar también a una familia muy especial, él se llama Joyce Pérez, está junto a su esposa,
y a sus tres bellas hijas viéndonos desde acá, de San Felipe, así que besos grandes. Seguimos en este último bloque, amigo mío. Sigamos. Oye, cuéntame tú, entre tanto grupo de danza, de baile y todo, ¿cómo anda esta cosa de la envidia, de esta cosa de que se corta así como... ¿Se da como en los programas, en los canales de televisión o se da solamente...? La verdad es que sí. Sincérate. Sabes que me da mucha lata hablar del tema porque no me gusta. No me gusta ya decir envidia y esos roces tontos. Lucha de egos. Puede ser, ¿no? Sí, bastante. En este mundo se da bastante. El protagonismo, yo soy el mejor. Mucho, mucho, mucho. Y de hecho, me ha pasado últimamente. Yo creo que a la gente de repente no le gusta ver que a uno le va bien. Sobre todo cuando uno trata de hacer las cosas bien y siempre desde la humildad. Yo soy así, como he conversado contigo. Gracias, si te das cuenta, a la gente que está viendo el programa. Sí, mucha gente que está escribiendo. Buenos saludos que mandan. Y sí. La gente, yo soy un convencido de que cuando a ti te va bien, siempre va a haber alguien que te va a querer tirar para abajo o inventar cosas o agarrarte un poco de lo que tú haces. Me ha pasado últimas veces que han visto muchos montajes míos y lo he visto en otras partes, o he visto publicaciones en Facebook, o personas que realmente... es mala, o sea, yo me he dado cuenta que de repente hay gente que dice, no tan solo en lo tuyo, porque igual en las comunicaciones la gente también puede decir, oye, este tipo, ¿qué hace ese programa si lo podía hacer yo? Exacto. Bueno, ¿y por qué no lo hace? Claro, porque una cosa, o de repente, oye, ¿cómo llegó a estar bailando ahí en el Festival de Viña del Mar? Si yo soy mejor bailarín que él. Exacto. Bueno, puede que sea, pero bueno, ¿y por qué tú no has buscado tu camino para llegar a donde ha llegado él? Porque en el fondo eso es, ¿no? Y cuando se generan este tipo de comparaciones, él no debería estar ahí porque yo sé más que él, o él no tiene tanto carisma como yo, tantas cosas que se dicen, la verdad que lo único que hacen es empobrecer a la persona que está haciendo un comentario y enaltecer a la persona que está logrando éxito en el fondo, porque yo creo que uno más que hablar o responder este tipo de comentarios y críticas que son mal fundadas, digamos, es como seguir haciendo su trabajo. Yo creo que yo te invito a seguir bailando. Yo también esa opción. Y tu trabajo va a hablar por sí solo. Por sí solo, claro. Exactamente. Y la gente te va a seguir, la gente se va a dar cuenta. Es que porque... mira, ¿sabes qué? Los alumnos son el reflejo de sus profesores. Cuando uno es profesor, los alumnos son el reflejo de lo que tú les enseñas. Entonces, si tu profesor es malo, muchas veces hay alumnos que son igual que sus profesores. Y me ha pasado, lo he visto... Y ¿sabes lo que yo tomé por opción? A no pescar, porque si tú pescas esos malos comentarios, ¿qué te calienta la cabeza, te da tristeza, rabia? Oye, si también, perdóname, y yo me doy cuenta que sobre todo en gente de la televisión, gente, te estoy hablando a nivel nacional, en canales grandes, hay mucha gente o muchos famosos, hablemos cantantes, bailarines, actores, todo tipo, animadores, la verdad las cosas que muchos de ellos... no tienen redes sociales o no entran a las redes sociales porque saben que se van a contaminar, saben que hay gente que está permanentemente criticando algo, siempre como la quinta pata al gato, siempre, o sea, como siempre. Que sí, le salió bien el movimiento, pero le faltó un poquito, o sea, como que yo lo había hecho mejor, y de verdad que eso de repente es bueno, mejor hacer oídos sordos, seguir trabajando. Exacto. No. Cuando uno obra mal, yo creo, siempre ese ha sido mi dicho, cuando uno obra mal, te va mal. Cuando si tú obras bien, el pago se te da por sí solo. Y mi pago es el respeto de la gente, el cariño de la gente y el apoyo incondicional de mis alumnos, de mi familia, de mis amigos. Buenísimo. Yo con eso ya estoy pagado. Oye, Diego, cuéntame, de repente uno dice ya, vaya a cumplir 25 años, estuviste en el Festival de la Palmeña, estuviste... Oye, estamos en vivo, en directo, volvimos. Para todo el Baila Aconcagua a través de YouTube, estamos para todo el país y también para la señal internacional. Tú te preguntas, bueno, he estado en el Festival de la Palmeña y Pizarro, no tan solo una vez, dos, tres veces, no sé. He estado en el Festival de Viña del Mar, que es uno de los festivales... más importante de Latinoamérica. Más importante de Latinoamérica, y en donde tu baile, o sea, tu destreza, salieron al mundo. Entonces, ¿qué le falta a Diego por hacer? ¿Qué me falta?
Tengo un proyecto en mente, un proyecto familiar, porque ya pienso, ya no puedo pensar por mí solo. Tienes que pensar en dos más. Exacto. Sí, claro. Tengo un proyecto familiar en 2 años más, si Dios quiere, es seguir estudiando. Quiero seguir perfeccionándome. Creo que todavía soy joven y no me quiero quedar estancado. Un artista tiene que siempre estar renovándose. A la vanguardia, escapándose de la nueva técnica. Esa es mi meta junto a Fernanda, de estudiar teatro musical. Queremos irnos a Buenos Aires en 2 años más. Dios quiera nos resulte, vamos a luchar para eso. Pero a vivir. A vivir. O sea, sí. Yo creo que si queremos hacer algo bien, tenemos que estar ahí, día, noche, como se debe hacer. Oye, a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención de puntualmente de Buenos Aires es cómo hay tanto talento en las calles. Es que Buenos Aires es Broadway de Latinoamérica. Sí, claro. O sea, de hecho, en Corrientes, una de las arterias más principales de Buenos Aires. La calle Corrientes. Sí, tú puedes apreciar humor, baile, danza, poesía. Yo cuando fui, yo quedé impresionado porque hay un teatro, al lado otro teatro, sí. Y al lado otro teatro. Y aquí, bueno, en Santiago con suerte tenemos como 5 o 6 teatros, pero allá una calle completa y una variedad de espectáculos, pero impresionante. Uno se puede escoger qué es lo que quiero ver hoy día. Sí, claro. Y lo más importante de todo, que hay mucho show en vivo. Exacto. O sea, que eso es como el valor agregado de estar en Buenos Aires. Que es un valor agregado en donde normalmente uno tiene las opciones de, qué sé yo, Santiago muchas veces. Bueno, y ahora que estamos en el Baile Aconcagua haciendo todas estas galas, estos homenajes a Violeta Parra, esto que se viene el sábado, que lo encuentro también muy entretenido. Esto del casting que se está pidiendo en el Instituto de Torres y Fuentes para que chicos se vayan sumando y vayan descubriendo o descubriéndose también que tienen un talento dentro, sí. Para poder comunicar a través de la danza, que es un lenguaje importantísimo. Y además, yo tuve, y se me viene a la memoria, dentro del Festival de Viña que yo fui a cubrir, tuve la posibilidad como corresponsal de prensa, ya. Acreditado, teníamos la posibilidad de estar en la carpa de prensa, y cuando los artistas terminaban su show se iban a la carpa de prensa. Poder entrevistarle. Claro, y andaba una periodista con un micrófono inalámbrico, ¿ya? Que andaba por sorteos, iba sacando los nombres de 3 o 4 periodistas que quisieran hacer preguntas a los artistas. Y uno de esos fui yo, tuve la posibilidad de preguntarle a los hermanos que usan estos sombreros que estuvieron en el... Los hermanos Peralta. Ah, los hermanos Power Peralta. Peralta, los Power Peralta. Genial. Entonces, tuve la posibilidad de hacerle una pregunta, y cuando escucho su respuesta me di cuenta que tenían completamente en algo la razón. Y que es lo que haces tú con tu danza y con tu arte, que tú no estás doblando. Tú cuando sales a las tablas, cuando estás en el escenario... Es así, te equivocas, tenés que sale seguir. El error, tenés Exacto. que disfrazarlo, algo tienes que hacer, pero eso dijeron los hermanos Peralta, que para ellos, siendo muy pequeños, veían el festival por la tele, y ellos nunca pensaron quién iba a estar en el festival. Exacto. Y entregando en esencia su pasión, que es el baile, en donde está toda la carne en la parrilla. Exacto. O sea, lo que suceda es en vivo. Es como es. Es como es. Así que eso lo encontré increíble, y un poco lo que estás haciendo tú también. Lo que uno, como uno bailarín, lo vive cada presentación. O sea, uno si se equivoca tiene que seguir. La gente no tiene por qué saber que te equivocaste. O que te doblaste un pie. Sí. Muchas veces hemos tenido que bailar con los pies rotos, con dolores de cabeza, con fiebre, con esguince en los pies, con desgarro. Y la gente, ¿a qué le importa a la gente? Tú tienes que mostrar lo que vienes a hacer. Y se acabó. Esa es la adrenalina también de un bailarín, de un artista. Interesante. Sí. Oye, ¿qué dice hoy en día mamá? Después de todo este recorrido de verte que estés con tu academia, ¿qué dice papá? ¿Y tu hermano? Porque tus hermanos tomaron caminos distintos, me imagino. No. Mi hermano también es bailarín. Ah, mira. Es un cabro chico, pero que baila increíble. ¿Sabes que yo ¿Qué edad tiene? Tiene 20 años. Ah, pero igual ya... O sea, ya, yo le digo, para mí todavía sigue siendo mi guagua, mi hermano chico. Baila increíble, te juro, no es porque sea mi hermano. De hecho, yo digo, hasta en muchas cosas ya me ha sobrepasado. He tratado de enseñarle todo lo que yo sé, de nutrirlo, para que sea un gran bailarín.
Y mi hermano grande también, que se ha dedicado a la animación, es animador en el Bar Brava, hace diferentes eventos también. Y también, pues él es del mundo del arte, de la bohemia, así que todos estamos como conectados en lo mismo. Así que mira, somos todos artistas, por decirlo así. Oye, este Valle de la Aconcagua, ¿qué esperas de...? ¿Cómo ves la ciudad de San Felipe? ¿Cómo es el valle de aquí a unos 10 años más? ¿Tú crees que vamos a tener la posibilidad de estar transmitiendo el Festival de la Palmera y Pizarro en un canal grande en Santiago? Sabes que sí. Sí, yo creo que en 10 años más San Felipe va a ser irreconocible. Creo que vamos por buen camino. Creo que la gente que está aportando a que esto se logre lo está haciendo de buena forma. Y creo que San Felipe no hay nada que desmerecer de esta provincia. Yo creo que tiene tanto talento que podemos exportar mucho más y de calidad. Eso yo creo que es lo más importante. Ahí es talento y calidad. Yo a través de este programa, a través de las pantallas de Hola Aconcagua, he tenido la posibilidad de ser testigo de tanto talento que hay aquí en el Valle. Sí. De tanta gente que está jugando roles importantísimos. Se me viene a la cabeza el nombre de nuestra amiga Bernardita. Ella es presidenta de las trabajadoras de casa particular a nivel nacional. Mira. Es la presidenta. Imagínate, de todas las trabajadoras de casas particulares, ella es de acá de San Felipe y es la presidenta, que está viajando, ha tenido la posibilidad de estar en el extranjero, estar en La Moneda, empapándose de todos los temas que interesan a la gente. Tenemos bailarines como el caso de Cristian Martínez, el caso tuyo, Diego, y el caso de tanta gente que está haciendo tantas cosas por el arte y está siendo como un embajador de la cultura, porque la gente, ¿qué es lo que hace? Mira, muéstrame un poquito ahí qué es lo que tenemos en imágenes. Ese fue un baile con Fernanda en el aniversario del ballet folclórico. Bailamos Gracias a la Vida en estilo ballroom. Ballroom es bailes de salón. Lo hicimos como fusión con rumba. Y fue bien, bien bonito, bien interesante esa coreografía. Mira. Oye, podemos decir entonces que no tan solo estás con el folclore, no tan solo estás con la danza, sino estás matizando, dependiendo quizá un poco de la época del año, de las actividades que se están celebrando. Es que como te dije recién, el artista siempre tiene que estar en renovación. Yo creo que no hay mejor mezcla que mezclar todas las artes si tú puedes. Mezclar el teatro, el canto, la danza, y un sinfín de cosas más. Yo creo que si tú lo puedes lograr mezclar en uno solo... ¿Qué tenemos ahí? Mira, tenemos imágenes de una presentación. Fue una función, claramente, que nos invitaron al primer festival de danza en la ciudad de Yayay. Ahí presentamos un lyrical jazz, que es una derivación del jazz, de la técnica del jazz. El lyrical es un baile lento, como un adagio, por decirlo de una forma, que mezcla diferentes técnicas también. Y fue súper bonito ese festival, vinieron agrupaciones de todo Chile. Así que tuvimos el agrado de ser invitados y ser ovacionados por el público en esa ocasión. Estaba viejo por hacer. ¿Qué me falta? Oye, esto en vivo y directo. Está en vivo, claro. Sí, ahí entran señales de teléfonos celulares que tenemos en el público. Oye, el público puede aplaudir, por favor, para que se vea que estamos en vivo y directo. Si tenemos un público un poco tibio, ¿ah? Pero bien. Oye, ¿perdón? Pero un minuto, ya tenemos que irnos. No, tan corto. Oye, importante, mira, acá estamos con... soy director. Recordarle a todas las personas que tienen la posibilidad de, o que quieren cambiar, o están con problemas de batería. Hanco tiene una interesante promoción por el cambio de la batería. Cualquier batería Hanco, usted exija este MOOC para tomarse un cafecito, para llevarlo al trabajo, para tenerlo en su casa. Así que haga válida la oferta. También recordar que estamos con el quinto congreso de FITOS, que va a ser acá este domingo 3 de septiembre, para que usted vaya. Shall we begin? So. Ahí tenemos parte de nuestros amigos Hanco que van a estar marcando presencia y van a tener interesantes premios para los participantes. Ellos están ubicados ahí en Avenida Argentina y el domingo van a estar teniendo interesantes premios, así que usted asista en familia para que vea todos estos modelos clásicos del año 69 en adelante y pueda también disfrutar de una mañana distinta, diferente. Diferente, claro. Amigo mío, ahí está tu cámara, aprovecha de saludar, despedirte de tu gente. Bueno, primero que todo, invitar a toda la provincia de San Felipe, Los Andes y los alrededores a mi academia, Academia Arte Aconcagua. Ahí van a encontrar diferentes estilos de danza, música también. Agradecer
a mi compañía de danza Orinewen, al Departamento de Cultura de San Felipe, a mis grandes amigos Danilo Godoy, a mi novia Fernanda, que la amo mucho, a mi hija, a mis alumnos. Oye, a propósito, perdona, te voy a interrumpir, dijiste novia. ¿Hay qué? ¿Se viene el casamiento? Hay ganas. Últimamente hay que aprovechar las ganas. Últimamente me han dado muchas ganas. Hay que tirarse piquero, no, amigo mío. ¿Ah? Si hay hartas ganas. Yo le cobré con unos canapés, no se preocupe. Ya, pues gracias. Te los voy a cobrar. Nada, agradecer a toda la gente que me... No quiero que suene egocéntrico, pero sí que me sigue en mis clases, que me da su respeto, que me da su cariño, que me apoya. Como dije, a mis grandes amigos, a mis cuñadas, a mi familia, a mis suegros, a todos. Gracias, de verdad, gracias, gracias por hacer estos 25 años, estos 7 años, perdón, de trayectoria, un camino fantástico, un camino que nunca voy a olvidar. A todos, a mis alumnos, a toda la gente, muchas gracias. Y a ti, de verdad, por darme esta oportunidad tan feliz, tan linda, mío. De verdad. Muchas gracias. El privilegio es mutuo. Y vamos a irnos con unos pequeños saludos, porque en Facebook nos está viendo mucha gente. Tenemos a Santa Margarita Quirós, Susana Peña Román, Marcelo Alejandro León Cañete, Jaime Eduardo Pérez, Pame Morel y Carolina Caco Rosinetti. Y sí, la Caquito. La Caquito, sí. Y hay mucha gente más que está siguiendo la señal a través del Face, a través de YouTube. Nosotros muy contentos, hora de la despedida, decirle que lo pasamos increíble, la hora pasó volando. Sí. Gracias a nuestros auspiciadores, gracias a los Sushi. El domingo, ya lo saben, tienen un compromiso ahí con el quinto congreso Los Fito. Y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles de 22 a 23 horas a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Hora de la despedida, amigo mío. Chao, chao. Chao, chao, por ahí estamos. Nos vemos. Salud.